Bueno, vamos seguimos a... de festejo. Seguimos. ¿Se viene la cena de campeones? La picadita. ¡Y la picadita! No había empezado el partido y se habíamos terminado. Terminé, le dije. Pero dije sí, a la Morales, le dije hace un rato y terminé comiendo mandarina a la 1 de la mañana. Casi me pongo a desayunar. Pero, escuchame, se me juntaba todo. Si tenías la picada y llevaste todo lo que dijiste que ibas a llevar el viernes, ¿tenía para jugar tres suplementarios? No. Sí, era picada, era picadita. Mire, saqué una foto, la iba a publicar, pero digo, no, ¿qué tengo que publicar todo lo que hago? Todo lo que como. No, una picadita tranca. Tranca. Ahí faltó la pizza y el lechón. Pero... y el asado frío del mediodía acá. Bueno, no, pero fue una picadita con gaseosa, porque digo, mañana hay que levantarse temprano, así que... Olvídate. Sí, pero bueno. Sí, y acá hubo fútbol también. Acá hubo fútbol y ahora sí nos vamos a venir para Brinkmann, para la ciudad, porque hubo clásico, no solamente hubo fútbol, sino que hubo clásico en la ciudad y en este caso se jugaba la primera fecha del torneo clausura. Comenzó ya la segunda etapa de este torneo de la zona norte con el clásico brinkmanense. Centro recibía a San Jorge ayer 16 horas en el estadio de Centro Social. Se encontraron Santos y Rojinegros, Rojinegros y Santos. Y en este caso fue victoria para Centro 2-1 en un partido que... mirá el detalle, no lo había visto. Hasta el Chicho entró con los jugadores. Todo, mirá. Entró el Chicho, posta. Sí, sí. Mirá. te decía, en un partido que no fue bien jugado, no fue de alto vuelo futbolístico, por momentos hasta aburrido, se podría decir, con un buen marco de público, tal vez no como otros clásicos anteriores. Creo que las vacaciones... de invierno, el frío y demás, restó un poco de gente en la cancha. Ayer el clásico lo empezaba ganando San Jorge, 1-0 con gol de Nicolás Strumia, el goleador que está derechísimo de cabeza, iba a poner el 1-0 para abrir el marcador en la primera etapa. Centro buscó principalmente con la pelota parada en ese primer tiempo. San Jorge tuvo alguna que otra jugada para adelantarse, es más, iba a tener la más clara con un penal de Francisco Ibáñez que iba a terminar marrando el hombre, pateó por arriba del travesaño. Y en la segunda etapa lo mismo, un partido parejo pero no bien jugado, donde Centro buscó más, donde a veces le faltaron ideas para terminar de concretar, pero que sí había una búsqueda activa de Centro de encontrar el empate. Bueno, iba a llegar de la mano primero de Santiago Estelcaldo tras una gran jugada que armaron entre Argüello, Escolastrici, Varela y Estelcaldo, con la definición de Estelcaldo para poner el 1-1, y sobre el final, cuando parecía que se cerraba ya el clásico en empate, una buena jugada personal de Santi Escolastrici, del Topito, que metió un caño y que definió ante la salida de Nicola para poner el 2-1 y de esta manera darle la victoria al Centro. Que de esta manera arranca de muy buena manera, que se queda con los 3 puntos. Centro, aquí San Jorge ya está clasificado para el torneo campeonato, porque es el campeón del torneo de apertura. Centro necesita sumar para clasificar por puntos, digamos, para sumarse en la parte alta de la tabla y clasificar por puntos al torneo campeonato, o si no, también bueno, puede hacerlo por vía, si sale campeón de clausura, también va a estar... clasificado el conjunto rojinegro. Pero bueno, ha habido clásico en Brinkmann, ha quedado para Centro. En Estudio Deportivo vamos a estar con todo el resumen del partido, con los goles, con los protagonistas también, de todo lo que ha dejado la jornada del domingo, con el clásico en Brinkmann, que fue esta vez para Centro Social. Muy bien, qué lindo. Bueno, vamos a tener programación local, amigos, como ustedes ya saben, que arrancamos nosotros tanto lunes como martes desde las 8:30 y hasta las 2 de la tarde. Exactamente. Le pegamos con toda la programación local, con los chicos del deporte que traen todo lo suyo. Así que, Omar, ha sido un bloque para festejar hoy. Realmente. Gracias, querido. Nos vemos y mañana. Vamos a la selección. Aguante. Gracias. Así pasaba el deporte en la mañana, presentado por Urbana Sport. Así que hay mucho más todavía.